Que no incendien la Argentina. Cuando todavía el incendio de la provincia de Corrientes no termina de apagarse, es bueno reflexionar, reflexionemos juntos, sobre cómo se lo está combatiendo, cómo se, cómo, cómo se lo está combatiendo también desde el punto de vista político. ¿eh? Y la conclusión se cae de madura. Se necesitan más Santi Maratea y más Alfredo Casero y menos Juan Cabandier. Santi Maratea es una influencer de 29 años que se dedica, entre otras cosas, a recaudar dinero. Para causas solidarias. Lo hace rápido y de manera eficiente. Le sobra lo principal, lo mismo que le falta al gobierno: confianza, empatía, credibilidad. Con este activo ya recaudó más de 150 millones de pesos. Más 15 que 20, porque es muchísima plata. Dicen que con Emita, que era como la coleta que más guita juntábamos. Contábamos 10 millones por día y acá era 15 millones en una noche. Te dije, por ahí lo logramos. Miren cuánto vamos, boludo. Esto en solo 10 horas. 24 millones, pero paren que actualizo. 3 millones más recién. ¿Qué? ¡Qué país, amigo! ¡Qué buen país, Argentina! 34 millones. 78. Pero paren que hago un refresh. 83 millones de pesos. ¡Wow! Esto fue lo que juntamos para Emita, boludo. En 10 días. Lo estamos juntando ahora en menos de un día. 111 millones, vamos. Eh, Emita era una chiquitita, ¿no? Que tenía un, un problema muy grave. Cabandí representa todo lo contrario. Se empezó a ocupar del desastre tarde y mal. En el medio de la catástrofe llamó. Al gobernador Gustavo Valdés, no para coordinar tareas, sino para pedirle que silenciara al expresidente Mauricio Macri. El textual de la información dice: Llamalo a Macri para que deje de tuitear en mi contra, le habría dicho. Muy preocupado por él, ¿no? A la queja de Cavandí contra Macri, no alimentamos inventamos nosotros, la reconoció Valdés en las últimas horas. Escucha. No sé cómo se filtró, cómo se pudo filtrar eso, pero bueno, en su momento se están preocupados por el posicionamiento político o qué es lo que diga cada uno. Yo puedo controlar mi cuenta de Twitter, no la cuenta de nadie. En un país más o menos serio, Cabandier ya no sería ministro de Ambiente. Hijo de padres desaparecidos, chapeó con ese blindaje moral cuando un agente, policía de tránsito, le quiso secuestrar el vehículo porque le faltaba la constancia del seguro. esto. Martín. para que un correctivo, es una desubicadita, ¿no? En un momento digo, yo me banqué la dictadura, aplicale un correctivo. Cabandí. Llegó al Ministerio de Ambiente no por sus conocimientos científicos, sino como producto de un truque político entre los componentes del Frente de Todos. ¿Cuál fue su mérito? Poner la casa, su casa, para el asado con el que empezaron a recomponer su relación Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Cuando el incendio en Corrientes parecía devorarse todo, Cavandiez, ¿saben dónde estaba? En Barbados, hablando del cambio climático en el mundo. El resto del gobierno nacional no reaccionó mejor. Alberto se dedicó a atajar penales y tocar el piano. Hoy dijo: venimos haciendo mucho por corriente, lo que pasa que no lo publicamos en Twitter. ¿Vos le creés? Y Cristina, una experta en fugas cuando las papas queman, como en Cromañón, la tragedia, masacre de Once o el COVID, no dijo una palabra ni posteó el más mínimo mensaje. A la fórmula contranatura de Alberto Presidente y Cristina Vice todavía le quedan dos años de gestión. Vamos de nuevo, dos años de gestión. Por eso es imprescindible para nosotros mostrar su nivel de improvisación y especulación antes de que terminen incendiando el país. Así como Cabandí no hizo en tiempo y forma lo que tenía que hacer, los que iban a volver para ser mejores perdieron la oportunidad de acordar con el fondo al principio de la gestión. No solo nos hubiera permitido ahorrar cerca de 8 mil millones de dólares en intereses. También habría servido para tranquilizar la economía en general. Y hoy el dólar blue no costaría, ¿cuánto está hoy, Bebo? Está 211,50. Dicen que, sin desconfianza, el dólar podría estar 120, 150 pesos. El mismo razonamiento vale para el bloqueo del contrato con Pfizer. Si lo hubieran aprobado en tiempo y forma, podrían haber evitado la muerte por COVID de miles y miles de argentinos. Cada tanto nos preguntas, ¿qué tiene Cristina en la cabeza? ¿Qué tiene Máximo y los chicos grandes de la Cámpora en la cabeza? La verdad que no lo sé. Parecen desconectados, lejos de las cosas que importan. Todo lo contrario de lo que le pasa a gente como Santi Maratea o Alfredo Casero, otro que puso el hombro muy temprano poniéndose la campaña solidaria al hombro. Necesitamos... Eh, para poder mandar primero el camión y después eh, agarrar en tu casa y fijarte en tu casa lo que tengas que sean remedios para quemaduras. Si están vencidos no importa porque para los animales sirve. Hay mucha cantidad de animales que están quemados y que y hay que atenderlos también. Hay mucha la cantidad de animales muertos y ese ya está quemando el 10%. De la, del, eh, no esperemos nada de nadie, por favor. Al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, después Bebo le va a dar otros números también, sí. que depende del Ministerio de Ambiente, ese servicio tiene un presupuesto de casi 7 mil millones de pesos. Se ejecutaron hasta el momento 839 millones de pesos, es decir, apenas el 12%. ¿No era una gran excusa, un gran argumento empezar a, a gastar el presupuesto para lo que pasa en Corrientes? Seguro. Entre Santi y Maratea y Casero ya recaudaron, ¿cuánto te dije? 150, 150. millones de pesos, menos de 24 horas. En cambio, quienes gobiernan todavía siguen dando vueltas con el acuerdo que se está a punto de firmar con el fondo. Fíjate qué peligroso es esto también. Alberto se levanta todos los días esperando que Cristina no publique una nueva carta bomba. Al mismo tiempo, el nuevo presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, corretea en los pasillos del Congreso a Máximo para rogarle que él y sus muchachos no se abstengan y voten el acuerdo tal como se va a enviar a diputados. Volantean para acá y para allá. Ahora parece que quieren cobrar de manera permanente el nuevo impuesto extraordinario a los grandes patrimonios que iban a ser por única vez. También quieren sumar un nuevo impuesto para los argentinos que tienen bienes y activos en el exterior. Y como si esto fuera poco, Alberto y Cristina no se ponen de acuerdo sobre el aumento de tarifas que le tienen que aplicar a las boletas de gas, del agua y de la luz. No son un gobierno serio. Son una murga que improvisa, sin rumbo ni coherencia alguna, con nosotros adentro, a la espera de que no provoquen un incendio todavía mayor.